Hace mucho que no hago una directica caliente. Esperemos a ver quién se conecta. ¿Quién hay? Hace mucho que yo no hago una directiva. Caliente, caliente. A ver si hay alguno que se conecte. Chao, Sergio. Chao. Chao, Razi. Buenas tardes. Buenas tardes. Ho detto, faccio una directiva. Una directa. È de tanto tiempo que no facevo una directa. Chao, ragazzi. Buonasera a tutti, speriamo che si connettano più di gente. Com'è la serata? Come procede la sera? La notte quasi? Salut, mi gente. Ho detto, faccio una direttica. Saluto. Buonasera a tutti. Buonasera. Ma che è successo? È lei. Ed è tanto che non mi collegava in diretta. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Mi è collegato ieri al mare, ma non c'era la gente, c'era poca gente, c'erano tutti al mare o al lavoro o a ballare. Deve sapere. Oye, ¿quién hay por ahí? Vamos a ver si se conectan mis primas. He cambiado el look. Bueno, en realidad este corte de pelo lo tenía un poquito diferente, un poquito más largo. Ahora me lo he hecho corto, guardate. Corto, corto. Oye, pero mi gente, ¿dónde están? Tremenda. Oye, pero no hay nadie en Facebook. Ay, qué cosa tan grande. Ah, dale, dale. Caballero. ¿Dónde está mi gente de Facebook? Oye, saluden mi cubano. Mi gente de mi Cuba bella, mi Cuba hermosa. Mi Cuba hermosa. Ay, qué ganas tengo de bailar, caballero.
Ay, hay que ir a Firenze a bailar, porque allí en Toscana ponen la música, pero no se puede bailar en esta parte de Grosseto donde yo estoy. Hay que ir para Firenze, a ver qué día voy para Firenze a echar un pasillo, porque óyeme, es de tanto que no se baila, y más en discotecas, en sitios abiertos, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque si vas a un sitio donde un DJ tiene la música puesta, no te dejan bailar porque te ponen multa de 400 euros para arriba. Qué cosa tan grande. Y con las ganas que yo tengo de un concierto y de cosas así. Ay, ay, ay. De un conciertico, ¿no? ¿Dónde está mi gente? ¿Y está aquí? ¿Qué significa? Vamos a poner. ¡Ah, grande! Dime cómo he cambiado este Facebook. ¡Caballero! Se tarda en conectar. Sí, es ahí. Saludos, pues, Sergio. Óyeme, ¿qué está pasando con Facebook? La gente no se conecta. Vamos a empezar. Ahora ya tengo terminado el contrato de trabajo, pero seguiré trabajando y ahora vamos ya fuertemente a publicar cosas y bueno, a publicar en el grupo del maestro Pedrito Calvo los trabajos que está haciendo y animar un poco, porque la música cubana, la cultura cubana, es la que, por lo menos para mí, por lo menos para mí, y para todos y para muchos que aman la cultura cubana y la música cubana. Ay, pero la gente, oye, mi gente. Mi gente lo que le gusta la recholata, que uno diga, padre no sé qué, me cago en no sé qué, abajo no sé qué, eso es lo que le gusta a la gente. Ay, alabado, 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 alabado. La gente lo que le gusta es el chuchuchu, caballero, viva mi Cuba, como quiera que esté, viva mi Cuba. Viva mi Cuba. Tenemos que pensar que Díaz-Canel es un cubano más. Y al que le guste bien y al que no tan bien. Y como yo amo a toda mi Cuba y a todos mis cubanos, a mí no me importa la gente lo que diga. ¿Me entiendes? Y entre ellos está Díaz-Canel, que es un cubano más. Y todos los representantes de los gobernantes que son cubanos más en la isla. No solamente pueblo, ellos son parte del pueblo. Y por ahí vayan mi prima Georgina. Esa es mi prima, cuidado. Esa es mi prima. Yo amo a todas mis primas. Amo a todas mis primas, las adoro. Mis primas, mi familia, mis parientes, a todos, los amo, los adoro. A todos, para mí, mi sangre es mi sangre, como quiera que sea. Mi sangre es mi sangre. Y mi familia que está en Cuba, esos son mi sangre.
¿Me entiendes? Con su, hay algunos que piensan diferentes, que piensan de una manera diferente, y yo los respeto, pero yo amo a Cuba igualmente, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera que esté. Porque esa fue la tierra que me vio nacer. ¡Besitos, mi Tania! Esa fue la tierra que me vio nacer, la tierra donde crecí, la tierra que amo y adoro, aunque sí, yo a Italia la amo, a España la amo, pero mi primera tierra es Cuba. Y como quiera que sea, y como quiera que esté, la voy a defender al precio que sea necesario. Como quiera que esté, no me importa nada. Yo soy de los que digo, mi gente, de las que digo una cosa. A mí Fidel ni visitó mi casa, ni fue a la puerta de mi casa a tocarme la puerta para decirme tú esto, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro. La familia Castro, yo ni tan siquiera la vi en persona en la puerta de mi casa. A mí me enseñaron siempre a respetar lo que la gente diga. A respetar lo que la gente diga. En mi casa ni se habló ni bien ni mal de Fidel. Si no era mi familia en ese entonces, que yo estudié, que yo tuve escuela, que yo tuve muchas cosas gratis, yo no lo voy a negar porque lo voy a negar. No tengo que negar nada de eso. Pero a mí Fidel no se metió conmigo para yo hablar más de él. Y Díaz-Canel mucho menos, porque mi familia en Cuba vive, o mejor dicho, sobrevive, bajo el mismo sol que Díaz-Canel. Y ellos, pues bueno, respetan así como yo respeto al gobierno de Italia. Yo vivo bajo el mismo sol del gobierno italiano. Y una cosa es que yo cumpla las leyes que ellos digan o no. ¿Tú me entiendes? En Cuba pasa lo mismo. En Cuba pasa lo mismo. Hay quien hace caso y hay quien no hace caso. Pero lo que tú no puedes decir es ofender a las personas, porque Díaz-Canel es una persona también. Como el presidente de aquí de Italia es una persona, como el no sé, el dueño de la Casa Blanca esa de aquí de Italia, también son personas. Y yo no puedo decir que son unos cingados, ni que son esto, ni que son los otros. Y a mí ninguno me va a obligar. Y menos ningún cubano que se considere libre. Absolutamente. ¿Cuál es la dictadura? Ah, ¿te atreves? O sea, tú llamas dictadura a otras personas. Y tú no estás haciendo lo mismo. Porque tú quieres una libertad para Cuba. Y tú vas a ser presidente de Cuba. Yo alucino con estos músicos que en vez de crear letras bonitas, letras de amor, de paz, que si no sé qué, óyeme, yo a músicos que les tengan que decir, yo no te quiero a ti de presidente, no te voy a querer nunca. De presidente, si tú no servías ni para música, no servías para presidente.
Date quieto. Estate quieto. Yo tengo mi familia en Cuba, que muchos adoran y respetan la revolución, el gobierno cubano. Y yo veo que estudian, trabajan, tienen sus oficios, son personas trabajadoras, son personas decentes. ¿Y por qué yo me voy a poner en contra de mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué yo no le voy a enviar un duro a mi familia? Si mi familia lo único que están haciendo en Cuba, están haciendo un bien para su bienestar para ellos. Porque el que trabaja en Cuba y aquí tiene su bienestar para ellos. Aunque si en Cuba hay escasez, porque en Cuba hay escasez, sí, no nos engañemos, en Cuba hay tremenda escasez de muchas cosas, pero sabemos que hay un bloqueo externo. Un bloqueo de la parte de cruzando el mar. Y eso se sabe, más de 60 años, que está el bloqueo ese. Yo tengo amistades, a mí, que la piensan a su manera, gente que yo he conocido en España, que tienen unos pensamientos elevadísimos, porque cuando tú te crees que tú sales de Cuba, tú te crees que tú vas para un paraíso y entonces cuando vienen aquí chocan la bola. Chocan la bola. El que sale de Cuba se piensa que va para un paraíso. Ah, y después cuando se ve que no puede trabajar en lo que ha estudiado en Cuba, porque mucha gente, al no ser médicos, al no ser maestras o profesores que renuevan su contrato, o renuevan no su contrato, mejor dicho, su título, en los países donde se han ido y trabajan como lo que han estudiado en Cuba. Los demás se comen un cable y se lo están comiendo. Entonces es muy fácil decir libertad para Cuba, yo me fui de Cuba, pero después tú quieres volver para Cuba, déjate de abuso. ¿Para qué tú quieres libertad para Cuba? Para después tú volver a Cuba y hacer lo que te da la gana. Ah, porque en los países donde tú vives no puedes hacerlo. Ah, coño, ahí está la situación. En los países donde tú vives tú no puedes hacer lo que te da la gana, como en Cuba. Porque claro, en los países donde tú vives no tiene tu familia. ¿Me entiendes? Entonces Cuba está tu familia. Es muy bonito. Irte de Cuba, pedir libertad y después entrar a Cuba como si nada hubiera pasado. No, 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 yo no me fui de ahí porque me quise ir o por lo que sea. No, 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 yo me fui por una necesidad. Ahora esta necesidad no está, ahora regreso para Cuba. Ah. Hacer el mismo delincuente, quizás, vete tú a saber. Porque aquí todo el mundo sabe, el que vive afuera de Cuba, sabe perfectamente que cuando se va para Cuba con 2 o 3 kilitos, después quiere vivir a la mailó, especulando, gastando dinero de que has trabajado todo un año en Cuba, fuera de Cuba. Haciéndote ver el que tú vi o la que tú vas, que yo me como el mundo
¿Me entiende? Y entonces, caballero, yo solo puedo decir una cosa. Aquí muchos de los que se han venido fuera de Cuba con extranjeros, incluyéndome yo, llevarán muchos años fuera de Cuba, pero la gran mayoría, el 99%, no están con el extranjero que se fueron de Cuba. No es mi problema porque a mí no me interesa. Pero hay que ser clara. Hay que ser muy clara. Hay que ser muy clara. Y la mitad del 50% están con cubanos. Pero lo más lindo, son muy pocos los que tienen casa propia aquí. ¿Me entiendes? Y luego critican a la revolución cubana. Chicos, vean acá. Si aquí, yo voy a hablar de mi caso. En España yo perdí la residencia porque yo me divorcié de padre de mi hija antes. Tenía que haber cogido la nacionalidad, pero como fui tan tonta, no lo hice. Tenía que haber cogido la nacionalidad. No es para criticar a España, porque yo España la adoro. Pero te voy a decir una cosa. Si tú no tienes la residencia en España, y si no tienes renovado el carnet de la salud pública, de la salud en España, tú puedes ir con 20 mil dólares al hospital que no te atienden. Y mira que España es un país solidario con el extranjero. Y a mí, en una parte me han tratado bien y en otra parte no tan bien. Pero como mismo digo España, puedo decir Italia, porque por lo menos yo en mi caso fue en España. Pero conozco casos de cubanas que viven en Italia, de cubanas que viven en Italia, que la están pasando mal. Muy mal. Incluso hay una que todavía tiene que recuperar a sus hijos por motivos que haya, por los motivos que sean, que son muy personales de ella. Pero caballero, aquí hay gente que la pasa mal. Y tú las ves en la plaza gritando y ofendiendo a un gobierno donde no viven, donde no están viviendo ahora, aunque sí es la tierra natal de donde han nacido, pero no están viviendo ahí. Cuando tú vayas a una plaza aquí en Italia, yo por ejemplo, si yo voy a una plaza a reclamar algo, yo reclamo por el país donde yo estoy viviendo, que es en Italia. Yo estoy viviendo ahora en Cuba. ¿Me entiendes? Así mismo es mi prima. Así mismo es mi prima bella. Entonces, ¿cómo yo voy a estar ofendiendo al gobierno cubano? Si aquí también en Italia hay situaciones. ¿Y yo dónde estoy viviendo? En Italia. Y hay situaciones que tú ves en las noticias cada día. Una cosa espampanante siempre, porque aquí las noticias, cuando te la dan, siempre pasa algo. Un marido mató a la mujer, una mujer mató al marido, secuestraron al hijo de qué, este niño no sé qué, y siempre pasa algo, siempre. En Italia, en las noticias de Italia, que yo por cierto la veo muy poco,
porque ya me da, ahora ya no, porque ya estoy, como se dice, acostumbrada. Pero al principio, cuando llegué a Europa, ver ataques por aquí, bombas por allá, muertos por aquí, la mujer mató al marido, el marido mató a la mujer, secuestraron al hijo, la madre mató al hijo, el padre mató a los padres. Óyeme, todas esas noticias a ti te aterrorizan, y hay que agradecer que ahora en Cuba hay internet, que la gente se puede enterar, porque cuando yo vine a Europa, en Cuba no había internet, con lo cual, cuando yo pisé el aeropuerto español, donde yo pisé el aeropuerto español, que empecé a ver las noticias en España, que yo empecé a ver bomba por aquí, maltratos, el marido a la mujer, los padres a los hijos, todas esas cosas. Cuando yo empecé a ver todas esas cosas, yo me ericé, yo me asusté y dije, coño, yo esto en Cuba no lo había visto. Quizás porque estábamos ciegos, ¿no? O no nos dejaban o no pasaban información. ¿Me entiendes? Y yo me pensaba en aquel entonces que venirme a Europa era el paraíso. ¡Ay! ¡Alabado! Cuando me encontré en un tren, que yo miraba para los lados para ver quién tenía la mochila llena de bombas, llena de no sé. Y yo me erizo porque, a ver, porque en Cuba, caballero, la seguridad es muy grande. La seguridad que hay en Cuba, hoy por hoy, no te sé decir, porque ahora ya están configurados hay cubanos que están confundidos, que viven en la isla por culpa de los mismos cubanos que viven fuera, en Estados Unidos, en otros países, que le inculcan cosas que no le tienen que inculcar, y cosas terroríficas de hacer vandalismo y de hacer cosas, ¿me entiendes? Pero Cuba antes era un país muy seguro, muy seguro. ¿Me entiendes? Comparado con todos los demás países de afuera, Cuba es un país muy seguro, caballero, y eso yo lo pude comprobar. Comprobar, yo llevo 20 años fuera de Cuba. Ustedes no saben lo que se ve en las noticias. Por mucho que tú llegues a un país te acoja bien y te ayuden. Y bueno, y te relaciones con gente buena, porque las hay. Eso no quiere decir que tú estés seguro. No, eso no quiere decir que tú estés seguro. Aquí tu seguridad te la miras tú misma. ¿Cómo? Si sales para la calle, mira para los lados. Mira para los lados, mira para atrás, mira para frente y con los ojos bien abiertos. Porque te puedes encontrar sorpresas. ¿Me entiendes? Y eso no quiere decir yo en Italia estoy bien, como mismo estoy bien en España. ¿Por qué? Cambia un poquito, sí, se come mejor, hay mejor de esto, pero aquí si no trabajas no come. ¡Ja! De lo contrario, esta carita que te da una mano. Pero aquí yo he visto gente perder casa y encontrarse en la calle. Y en el frío durmiendo fuera, no es fácil, porque aquí no es la estación que es en Cuba, de que es verano todo el año. No, 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 aquí está el frío, el calor, la nieve.
una cantidad de estaciones. ¿Me entiendes? Con lo cual aquí tú no trabajas, tú no tienes un techo y estás en la calle. Y ya no te digo, con la nieve. Adiós, salud. Adiós, salud. Dejen de ya criticar, porque si yo quisiera, yo criticara el gobierno aquí. Porque a mí misma, por ejemplo, yo era en contra de las vacunas, era en contra de la mascarilla, y digo era porque ahora no estoy cumpliendo lo que antes yo decía que no quería hacer. Por eso digo era. ¿Por qué? Porque no lo estoy cumpliendo, porque ahora mismo no puedes viajar a los sitios, no puedes viajar de Italia, tienes que viajar a España con el Green Pass. Así de fácil. Ahora tienes que viajar a España con el Green Pass. Si vas a cualquier sitio de Europa, de Italia, tienes que viajar con el Green Pass. Tienes que viajar vacunado. ¿Escucha? Y luego decimos que la dictadura es Cuba. Tienes que viajar con dos o tres vacunas. Yo personalmente digo que cuando me ponga la segunda ya no me pongo ninguna más. Yo personalmente. Pero la tercera ya viene en camino. La tercera ya viene en camino. Cuba tiene una cosa, que nosotros nos estamos vacunando aquí en Europa. Pero la vacuna viene de Brasil, la vacuna viene de otros sitios que no son creados en Italia. Por lo menos la vacuna de Italia no es creada en Italia. La vacuna de Cuba es creada en Cuba. Porque a pesar de las necesidades que habemos en el sentido, entre paréntesis, tenemos buenos profesionales, pero no obstante eso, yo a mitad no soy de acuerdo, porque no soy de acuerdo con la vacuna en ninguna parte del mundo, no solamente en Cuba, en ninguna parte del mundo soy de acuerdo con la vacuna. Porque como todo eso viene inventado de los Estados Unidos, de la élite esa americana, que es la que ha creado el conflicto a nivel mundial, apartando el bloqueo que le tiene a Cuba. Pero ya muchos países se están dando cuenta de esto, y mucha gente de muchos países se está dando cuenta de quién es el gobierno americano, no solamente Cuba, muchos países. Entonces, incluso, la gente que se fueron de Cuba, cubanos que se fueron de Cuba para los Estados Unidos, están cayendo en la dictadura americana, vacunándose. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la dictadura en Cuba? ¿Cuál es? Yacel, te leo después. Te leo después por el sencillo motivo de que tú tendrás tu opinión. ¿Me entiende? Pero hay cosas que no concuerdan. Que no concuerdan.
A ver, yo en Cuba nunca he visto, en los 24 años que yo viví en Cuba, a nadie morirse de hambre. Absolutamente a nadie. Morirse de hambre. Aquí en España he visto gente, en España, hablo de España, porque en Italia, relativamente a las ciudades, no es que yo camino mucho, pero en España, en Barcelona, yo he visto gente en el invierno, bajo la nieve, durmiendo fuera en la calle. He visto gente pasando hambre y necesidad. ¿Entiendes? He visto casos de latinas americanas que han perdido su trabajo, su casa, simplemente porque no hablaban el catalán y porque tenían otros problemas. ¿Entiendes? He visto gente que no han tenido dinero para comprar en las tiendas, para comprar en las bodegas de un país democrático. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces, no apuñalemos tanto a Cuba. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a apuñalar tanto a Cuba? Si en los países democráticos hay gente que lo está pasando mal, incluso la cosa aquí va a ser, ahora mismo están imponiendo el Green Pass en Italia. Si tú no te vacunas, si no tienes el Green Pass, pierdes hasta el trabajo. Imagínate tú que hay gente pagando casa, pagando alquiler. Esa gente por obligación tienen que vacunarse. Y Cuba eso no existe porque en Cuba tú tienes tu casa propia. Para empezar. Para empezar. Pero si Díaz-Canel piensa como un gobierno democrático, puede implantar esta ley. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, es fuertísima. Ya sé, yo no sé dónde tú vives. Tú puedes reírte, tú puedes burlarte. Pero yo sinceramente te estoy dando mi punto de vista de cómo yo veo también aquí las cosas. Tú puedes reírte y puedes burlarte. Ahora, por ejemplo, yo he visto en Francia los amigos míos DJ haciendo cerada. Aquí en Italia no se puede hacer un concierto porque la gente no puede bailar ni aún teniendo el Green Pass. Que hay algunos rebeldes en Firenze, que están abriendo sus locales y están haciendo ceratas bailables, sí. Pero yo, por ejemplo, aquí en la parte de Grosseto, donde yo estoy, había un local abierto que yo no sé si lo han cerrado, se rumorea que lo han cerrado, pero cuando te cogían bailando, 400 euros de multa, ¿qué cosa es eso? Y después el cubano me viene a decir a mí que Cuba me entiende. Aquí no es que si tú vives, que si tú estás viviendo en Italia, pues vete para Cuba. No, a mí no me entre con esa. A mí no me entre con esa porque yo soy libre de hacer lo que me dio la gana aquí en Cuba. Porque yo lo he hecho aquí y en Cuba. Y en un momento determinado no te dejan ir a un sitio. Era porque había la precaución por los extranjeros. Cosa que aquí no. Aquí el extranjero se cuida
él mismo y trata de reintegrarse en el país. ¿Me entiende? Vamos a estar aquí. ¿Me entiende? Pero en Cuba, pues bueno, había esto, porque hay, a ver, somos sinceros, yo también lo viví, esta cosa. El dinero fácil le gusta al cubano y a la cubana. Y yo me he dado cuenta aquí, en Europa. Porque aquí tienes que hacerte un culo para trabajar. Aquí el trabajo hay que chancletearlo. Y para ganarte una mensualidad al mes, hay que trabajar. Y si yo lo hubiera comprendido esto en Cuba, claro que sí, si yo tengo mis primas y tengo mis parientes en Cuba que trabajan a sudor, a gota a gota, y cada país tiene su moneda. En Cuba está la moneda cubana. Aquí estuvo la moneda italiana hasta que implantaron el dólar. El euro, mejor dicho, no el dólar. El euro. ¿De qué estamos hablando? Y yo ahora mismo quiero bailar y quiero ir a un concierto y quiero gozar. Y ahora mismo están los de los locales aquí fajados, guapos y fajados, para que abran las discotecas. En un país democrático, donde te han implantado el que tú tienes que estar cerrado y sin trabajar. Y aquí el italiano está zapateando, el que tiene un negocio, el que tiene un local, para poder abrir el local, para poder trabajar. Ah, déjate a bus. Y viene a mí el cubano a decirme que soy Cuba. Y resulta ser que los que viven en Estados Unidos, que ahora le están obligando a vacunarse, la mayoría no quiere vacunarse. Los que viven en Estados Unidos, que ahora viven, o la élite esa americana, le están diciendo, tienes que vacunarte. Y el 50% de los cubanos dice, no, porque tú no me obligas, porque si la dictadura que en Cuba no me obligó, me va a obligar tú. Man, tú estás en un país que no es tuyo. No me jodas tanto. Estás en un país que no es tuyo. ¿Me entiendes? Entonces ahora, en vez, yo soy de las que digo, caballero, puentes de amor con Cuba. Puentes de amor, como dice Carlos Lazo. Puentes de amor porque no resolvemos nada el cubano fajándose con el cubano. Ya aquí en Europa, el cubano con el cubano poco se podía ver. Imagínate ahora con esto de la rebambaramba esa que se ha formado. Caballero, ¿qué ayuda ustedes le hacen a su gente en Cuba? Incitaron a los cubanos a que salieran para la calle y ahora se están muriendo todos por el COVID. Óyeme, poquito de respeto para los que tienen los familiares allí, ¿eh? Un poquito de respeto. Un poquito de respeto. El cubano no tenía que haber salido para ningún lado. El cubano que vive en Cuba tranquilamente, con lo poco o lo mucho que tiene, pero tranquilamente. Mira cuántos se han ido del aire. Por culpa de cuatro payasos que están incitando a que el cubano salga para la calle. A gritar qué cosa. Lo que cogieron más, lo que hicieron fue peor.
Se contagiaron todos. Una pila de contagiados y una pila de familiares perdiendo a los familiares. Y después le echan la culpa al gobierno cubano. Pero si tú fuiste el mismo que incitaste a tu pariente a salir para la calle, ahora tú que estás ahora diciendo que si ocupa el gobierno cubano, si el gobierno cubano lo que está recibiendo ahora es ayuda de medicamentos para Cuba, para poder salvar a todas esas personas que están en Pinar del Río, en Matanzas, en Cienfuegos, en La Habana, en todas las partes de Cuba, luchando por su vida por culpa del COVID. ¿Me entiendes? Y sin saber. Porque a lo mejor tú tenías una amistad o un familiar que tú no sabías que tenía una segunda patología y tú lo metiste o lo embullaste para que fuera para la calle y ahí mismo atacó el bichito ese y se lo llevó. Y ahora estamos diciendo, porque hay muchos que ahora están diciendo que sí. El gobierno cubano, que si no sé qué, que si la restricción. Oye, el único país que tiene restringido para enviar ayuda a Cuba como se debe, como están haciendo Italia, como está haciendo, como ha hecho Bolivia, como ha hecho, creo que Nicaragua, como han hecho otros países que han llegado las ayudas de medicamentos a Cuba, ¿me entiendes? Lo podía haber hecho Estados Unidos, pero como tiene un bloqueo que no acaba de desbloquear a Cuba, entonces no nos joden a nosotros, o mejor dicho, a los cubanos que están en la isla, joden a los cubanos que están en Estados Unidos, que tienen la familia en Cuba. Y que se tienen que resignar a que la familia no tiene nada. Y el día de mañana, si la familia se les muere, no le echen la culpa al gobierno de Cuba, échenle la culpa al gobierno americano. Échenle la culpa al gobierno americano. Ya sé, ya yo te dije a ti que tú podrás tener tu opinión y yo te la respeto, pero el mismo odio que tú tienes no lo tengo yo, ¿me entiendes? Entonces a mí no me van ni tú ni ninguno a inculcar el odio que tienen hacia Cuba. No, 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 no. Yo podía tener odio, por ejemplo, al gobierno español, que conmigo no se comportó bien en España. Y podía tenerle odio, ¿me entiendes? Y no les tengo odio, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué tú, con tu opinión, que yo la respeto, pero acepto que tú te metas tu opinión en tu perfil y no en el mío, ¿me entiendes? En el tuyo y no en el mío, y mucho menos llamarme mentirosa, porque yo estoy hablando una cosa que yo he vivido y estoy viviendo aquí en Italia. Así que no es el caso. Respeto tu opinión, pero las ofensas no. ¿Entiendes? Yo estoy segura. Que si a ti, si tú vives en Estados Unidos y en Estados Unidos a ti te dicen debes de implantarte la vacuna porque si no, no vas a Cuba, por cojones y por dictadura te la debes de implantar. Y lo peor de todo es que estás en un país democrático y aún más peor todavía es que estás en un país donde supuestamente todas las oportunidades del mundo son bellas. Pues no vaya a Cuba. ¿Yo qué te debo decir? Si no quieres ir a Cuba, no vayas a Cuba. Yo no soy familia tuya. Yo no soy familia tuya. Eso tú lo tienes que mirar con tus familiares en Cuba, no conmigo. Tú no tienes eso que hablarlo conmigo porque a mí ni fu ni fa si tú no vas a Cuba.
A mí ni fu ni fa. Yo soy de las que digo que la sangre pesa más que el agua. Andy, también te digo lo mismo. Yo no soy quien, no soy ni Díaz-Canel. Y yo considero que Díaz-Canel debe tener, deben respetarlo porque es un cubano más. ¿Me entiendes? Y la situación tan difícil que tiene Díaz-Canel ahora mismo en Cuba, con todo lo que está pasando ahora en Cuba, con ese coronavirus, yo no me quisiera, yo no quisiera estar en su pellejo. Yo personalmente no quisiera estar en su pellejo. Por eso yo digo, ole los cojones de Díaz-Canel y de todo el gobierno de Cuba que ahora mismo están ahí enfrentando esta dura enfermedad. ¿Me entiendes? Esta dura enfermedad. Porque en Cuba no hay miles de gobiernos. En Cuba solamente hay un gobierno. ¿Me entiendes? No es como aquí en Italia, que murieron el triple y el cuatro triple de personas que están muriendo en Cuba. Murieron en Italia, ¿me entiendes? Habiendo 50.000 gobiernos, 50.000 partidos, ¿me entiendes? Y la cantidad de gente que se fueron por ese coronavirus. Por eso ahora mucha gente que antes no querían vacunarse se están vacunando por el miedo y el terror. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que no cuenta que haya un solo partido. Cuenta solamente que, a ver, que no tenía que pasar esto del coronavirus. No tenía que pasar. Pero por desgracia, esto está cayendo a nivel mundial. Y yo quisiera, ya yo lo digo, yo no quisiera estar en el pellejo de Díaz-Canel, ni en el pellejo de ninguno de los del partido de Cuba, porque es una situación difícil, muy difícil de resolver, muy difícil de resolver, porque en el mismo Florida la gente se está cayendo en la calle y es un país demócrata. Florida se está cayendo en la calle. Y a mí no me pueden decir ni tú ni el otro, ninguno de los que está comentando ahí y ofendiendo al país, a su país que es Cuba, no me pueden decir que es mentira porque yo lo estoy viendo aquí en las noticias, porque entonces si no, las noticias son unas mentirosas. ¿Me entiendes? Se están cayendo en la calle, se están cayendo en la calle. ¿Me entiendes? Y están muriendo mucha gente también en Florida. Y aquí, porque en Italia, porque se están vacunando, pero también está la situación del coronavirus. Yo no soy ciega, Andy. Para tu información, yo sigo mucho el Cuba Debate, sigo muchas páginas, muchas páginas. Lógicamente, las páginas que manipulan las informaciones para ver y dejar a Cuba mal, no las sigo. No las sigo. Porque son páginas manipuladas de gente que viven fuera de Cuba y que pueden hacer con el internet lo que quieren. ¿Me entiendes? Como mismo lo puedes hacer tú y hacer, como mismo lo puede hacer Andy, como mismo pudiera hacer yo, coger una página y manipular y poner a Cuba la peor del mundo, cuando no es así. Cuando no es así, no nos engañemos más. No engañen más a los que están dentro de Cuba. Ya tienen una situación muy difícil. Los que están dentro de Cuba ya tienen una situación muy difícil. Ayudarlos de otra manera. Hagan recolecta. Ustedes tienen miles de dinero aquí afuera. Pues, oye, caballero. Paguen un avión, envíen medicina a Cuba, envíen ayuda alimentaria a Cuba. Ustedes tienen mucho dinero aquí afuera, por la manera que se están expresando. Tienen mucho dinero aquí afuera. Contacten a gente que tienen dinero, a gente que tienen dinero. Les pagan, hacen una recolecta.
de alimentación y de medicina, y por lo menos a su familia se la envían. Envíansela a su familia. En vez de estar, no resuelven nada, absolutamente nada, entrando a mi directa, ofendiéndome, diciendo que Cuba hay hambre, que Cuba hay necesidad, que Cuba es una dictadura, que Cuba es esto. ¿Qué ustedes hacen en mi directa? ¿Qué hacen en mi directa? Porque yo no recaudo dinero por estos comentarios. No, yo por estos comentarios absurdos no recaudo dinero. ¿Me entiende? Ustedes se tienen que dirigir, si quieren ayudar a Cuba, si quieren ayudar a sus familiares, porque por lo visto no quieren ayudar a sus familiares en nada, porque los comentarios negativos en el internet no ayudan en nada. En nada, en nada. Si quieren ayudar a Cuba, si tanto aman el pueblo de Cuba, si tanto lo aman, como dicen en su corito ese, patria y no sé qué más, que no lo voy a mencionar porque yo la patria la llevo dentro, ¿me entiendes? Pero en su corito ese que ustedes se han puesto a través de internet, muchos en plaza, patria y no sé qué, y patria y no sé cuánto, y convocando a los cubanos a que salgan para la calle, para que destruyan a Cuba, para que destruyan tiendas, para que destruyan hospitales, para que se enfrenten con los policías, para que hagan actos de vandalismo. Y ahora lo que han conseguido es lo peor. Porque ahora a raíz de esas manifestaciones, lo que ha habido es más contagio. Lo que ha habido es más contagio. Caridad, no soy de acuerdo contigo. Me duele mucho, pero no soy de acuerdo contigo. Entonces, con todo ese corito de patria y no sé qué, y patria y no sé cuánto, patria y vira, porque en realidad es pa atrás y mira. Para atrás y mira, es eso. Y lo que han conseguido es contagiar más a los pobres, aquellos que han salido para la calle a romper y a destruir y a hacer actos vandálicos. Se han contagiado todos. Con lo cual ese corito de YouTube, de gente de zona, de no sé quién, de no sé cuánto, de todos esos payaseríos, ese gorrito no ha resultado a nada. A nada. A nada. No, yo el vino lo tomo. ¿Sabe por qué? Primero de todo, ya ser el vino. El vino viene de una fruta creada en el campo. ¿Me entiendes? El vino da vida. No la vida esa de libertad que ustedes quieren. Que esa es la vida de terrorismo, la vida de vandalismo. Esa es la vida que ustedes han permitido. Y yo sencillamente, yo estoy hablando en mi directa. En mi directa puedo decir lo que me salga a mí. Hay dos dictadores, dos, por no decir tres, dos dictadores que van comentando. Pero estos son dictadores cibernáuticos o cibernéticos, los cuales yo personalmente les llamo, a aquellas personas les llamo ciberoscuros. Porque como se toman el atrevimiento de criticarnos a nosotros que decimos y amamos a nuestra patria, ciberclaras, pues ellos son unos ciberoscuros. Entonces, se cogen el atrevimiento para entrar en mi directa, pero a mí no me interesa, porque mi directa yo la empecé bien y la termino bien. Y esta gente a mí se me quedan en segundo plano. Lo que pasa es que es un dolor tan grande ver cómo los cubanos en las redes sociales se fajan. El odio tan grande que tienen en su corazón
y no reconocen realmente, no reconocen el error tan grande que han cometido en el mes de julio. No voy a decir fecha, ni día, ni nada, porque para mí eso fue una cosa penosa a nivel mundial, muy penosa, muy vergonzosa a nivel mundial. Y estos cubanos transmiten mucho odio. A mí, aquí en Italia, me han preguntado y me han dicho, ¿qué es lo que está pasando por Cuba? Y yo les he dicho, quédense con lo mejor de Cuba. Cuando vayan a Cuba, disfruten de la isla tan bonita que tenemos, de las cosas que ofrece nuestra isla. Relaciónense con los cubanos del pueblo. Pero eso no quiere decir que le cojan lástima ni pena, porque a pesar de las dificultades que tiene nuestra isla, Cuba es un país de amor, Cuba es un país de paz, de tranquilidad, de seguridad. Para mí, en los 24 años que yo viví en Cuba antes de irme, lo puedo decir desde aquí, desde Italia. Es uno de los países latinoamericanos más seguros del mundo, más envidiado. ¿Me entiendes? Más envidiado. Y a raíz de ahí, lo que pueda crear el cubano que vive fuera de Cuba, que tenga odio, perdónenlo. Perdónenlo porque estos cubanos, pues, han salido con una mentalidad diferente a la que tiene algún cubano que vive en Cuba, que tiene vergüenza, que tiene, tiene el sentido de socialismo, de socialidad, de ser personas sociables, con lo cual muchos de los cubanos o algunos de los cubanos que vivimos fuera de Cuba, y digo, vivimos, para incluirme yo también, ha perdido esa gran cosa que es la socialidad, el asociarse con las personas, el ser sociable. El cubano aquí, fuera de Cuba, es más mirado. ¿Por qué? Porque el cubano fuera de Cuba se pelea uno con los otros. Y lo que ha surgido en el mes de julio, que a nivel manipulación mundial lo han visto por muchos medios que han manipulado, lo que ha hecho es poner peor a cubanos que viven fuera de Cuba, que es sociable, que es amistoso, que es el típico cubano que motiva a la gente a que vayas a visitar a mi país. Mi país es un país muy bonito, muy lindo, tiene unas playas maravillosas, la gente somos sociables, la gente somos amistosa. Con lo poco que tenemos, así como comamos pan y agua, tenemos la sonrisa de aquí a aquí, somos gente alegre. Somos gente humana, de una humanidad increíble. Y yo tengo experiencia por amistades mías, extranjeros que han ido a Cuba, que han ido a Cuba y se han encontrado que es increíble con la pobreza que hay en Cuba, la gente tan alegre que hay. Y eso te llena de orgullo tanto, 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 que cuando tú sientes a alguien decir así, pero a la vez es triste, porque aquí fuera de Cuba, el cubano no es unido para nada, no es unido, es desunido, es desunido.
El cubano aquí fuera de Cuba, si te tiene que jalar los pelos, si te tiene que meter una patada y hundirte, te hunde. Y es lo peor. Y lo estamos viviendo ahora en mi directa, porque estamos viviendo eso en mi directa. Que hay dos cubanos que están en contra del gobierno y a mí me están atacando. Me están atacando en mi directa, en la directa que estoy haciendo yo para hablar bien de mi país. Y hay dos cubanos que automáticamente, ahora cuando yo termine la directa, voy a eliminar sus mensajes para que ellos lo pongan en su muro, no en el mío. Y me están atacando. Figúrense ustedes, somos la raza que no todos, porque no voy a generalizar, pero la mini mayoría, minoría, mejor dicho, mini minoría, son los que te pisotean, los que te humillan, los que te... Yo estoy segura que esos cubanos te ven aquí y por tú pensar diferente, en vez de ayudarte y darte una mano, te tiran en el pozo para que te hunda. Estos dos, Andy el Itaco, que yo no sé quién es porque no lo conozco personalmente, y el otro, que en vez de darte una mano, aquí, porque tú piensas diferente, ¿eh? No por nada más, sino porque tú piensas diferente, te hunden, te hunden, te hunden. Y como ellos, hay dos o tres. Desgraciadamente, como ellos hay dos o tres que pues, se dejan llevar por su odio, por su odio y por su corazón con odio, con tristeza, con cosas malas que no debes de llevar en el corazón, con cosas malas, con dolores que quizás han tenido, porque estas personas así es porque tienen dolor en su corazón y porque no aceptan el que otras personas piensen mal o piensen, no piensen, piensen diferente, no piensen mal, piensen diferente, porque yo puedo pensar mal de ellos, yo puedo pensar mal de ellos. Porque es mi pensamiento, no porque yo quiera inculcarle a que la gente piense más de ellos. Pero a la vez no se dan cuenta que haciendo, son los únicos que están comentando, porque tengo cinco o seis personas que están viendo la directa, pero son dos, nada más dos, que no lo sé porque no los conozco personalmente y no sé qué odio tienen hacia Cuba. Qué odio tienen en su corazón, que se sienten frustrados, pero a la vez atacan a los mismos paisanos que me están atacando a mí en mi directa, pero que no saben que de mi directa los comentarios van a durar el tiempo que ya yo esté en la directa. Cuando yo me vaya de la directa, los comentarios no van a estar. Y ellos podrán ser amigos entre ellos. Felicidades, se habrán conocido hasta mi directa. Porque en realidad, figúrense ustedes, yo en mi directa estoy dando a conocer a dos que piensan a su manera. Que si tú les dices que son dictadores cibernéticos, igual se ofenden, ¿eh? Igual se ofenden que son dictadores cibernéticos. Pero probablemente sí. Porque probablemente ellos, pues bueno, se sienten héroes, héroes lejos de Cuba, provocando el vandalismo, pero en realidad tienen que ver, yo pienso que para mi punto de vista, ellos tienen que ver y seguir mucho. A proyecto
De Puentes de Amor. Puentes de Amor es un proyecto lindísimo, bellísimo, donde lo que está haciendo Carlos Lazo es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Puentes de Amor es un proyecto que yo a muchos le puedo decir, a muchos le puedo decir que lo vean, que se llenen de amor, caballero, que se llenen de amor, que se llenen de amor y que sigan el proyecto de Puentes de Amor. Síganlo, mi gente. Sigan el proyecto de Puentes de Amor porque ese proyecto da mucha vida, sobre todo para aquellas personas que tienen dolor en su corazón, que se sienten adoloridas, que se sienten con un poco de inquietud dentro. El proyecto de Puentes de Amor les abre, les ayuda a que las situaciones se resuelven con amor, se resuelven con mucho amor y mucho respeto, cosas que muchos que piden libertad no tienen, porque se sienten con una coraza aquí dentro que no les deja ser libres. Y yo les aconsejo que sigan mucho el de esto. ¿Por qué no hacemos nada con fajarnos en las redes sociales, pelearnos cubanos con cubanos? Los cubanos ya fuera de Cuba. Ya yo digo, la gran mayoría, no somos muy bien vistos, porque el cubano, fuera de Cuba, en vez de ayudarse y apoyarse, lo único que hace es pisotearse. Y ya si el cubano no tiene un poquito de amor por su patria, ya no solamente por el pueblo, porque en el pueblo está incluido Díaz-Canel. Caballero, es un cubano más. Los gobernantes de Cuba son cubanos, no son extranjeros, son cubanos también. ¿Me entiendes? Yo no me quiero, lo he dicho antes en las directas, que es duro ponerse en la piel de Díaz-Canel. Caballero, lo que ese hombre está ahora soportando, ya no solamente es el coronavirus, sino el mismo cubano fuera de Cuba, pisoteándolo, ofendiéndolo. Es duro, ¿eh? Pónganse en su piel. Pónganse en su piel. Él está teniendo una coraza muy fuerte, enfrentando todo eso. Una coraza muy fuerte enfrentando el coronavirus, ¿eh? Como mismo también puedo decir el gobierno de aquí, que tampoco no es un gobierno excelente, el gobierno de Italia, ¿eh? ¿Entiendes? Pero hay muchos partidos. ¿Y qué han hecho con los contagiados? La cantidad, el triple y el cuatro triple que se han muerto aquí en Italia. Miren las estadísticas. Estamos en un país demócrata. Miren las estadísticas. Yo les invito a que miren las estadísticas, pero que no se llenen de odio. El odio no resuelve nada. El odio trae problemas. El odio trae
situaciones malas. ¿Me entiendes? El odio no lleva a nada. A nada. Y terminé hablando así en una directa que yo, principalmente lo que querían era que vieran mi luz, pero tenía que hacerla, esta directa. También. Porque es muy triste ver a los cubanos cómo se pelean en las redes sociales. Pero lo triste de todo y lo peor de todo es que no resuelven nada. Porque lo que hicieron no voy a decir la fecha, en julio, por así decir, fue desastroso. Desastroso. Y yo, en carne propia, he sufrido dos muertes de dos familiares míos. Muy allegada. ¿Entiendes? Con lo cual digo y redigo que haber dicho al pueblo que se fuera para la calle, lo que ha traído son consecuencias peores de las que hicieron ese día. Porque aumentó el contagio. Mucho peor. Llénense de amor. Llénense de mucho amor. Mi Cuba es un país maravilloso. Está lleno de muchos profesionales de todo tipo. En Europa se disfruta mucho de la cultura cubana. Europa es un país también donde la gente tiene necesidad. Y mucha. Pero aún así, con la alegría y el esfuerzo, se sobrevive en todo país y en toda situación. Un beso. Les quiero mucho. Sean felices. No odien a nadie. Yo no odio ni tan siquiera a esas dos personas que estaban insultándome en la directa. Pero eso sí, les tuve que bloquear a medida de los comentarios porque que lo pongan en su muro, no en lo mío. En el mío no, en el suyo. Porque para eso Facebook ha hecho los muros personales, para que cada uno ponga en su muro lo que quiere. Basta. Buenas noches. Les quiero a todos por igual. Saludos, que tengan un feliz día, tarde y noche. Chao. Viva Cuba. Viva el pueblo y el país de Cuba en general. Y todos los cubanos en general. Vivan todos los cubanos en general. Sin quitar ni una pieza ni una persona.